Bienvenidos un día más a Trestulias en Español. Hoy tenemos un programa súper, súper especial. Además, nos vamos a ir con dos personas casi, casi al mismo lugar y voy a ir presentando uno a uno pues a estas personas. Bueno, dicen que las damas primero, pero vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar por los caballeros. Os voy a presentar a una persona que muchos de vosotros conoceréis porque ya seguís su cuenta en Instagram, al cual pues descubrí por cosas de la vida, ¿no? Yo abrí mi cuenta de Instagram durante la cuarentena y bueno, pues me apareció esa sugerencia de César, Spanish Language Coach, si no me equivoco. Y entonces yo dije, wow, voy a, como decimos aquí en España, voy a marujear a ver quién es este chico. Y nada más entrar en su perfil dije, wow, qué pro, ¿no? Qué profesional. Yo que soy súper visual, yo que me encantan las cosas bien hechas, dije, madre mía, yo tengo que seguir a este chico. Y además, pues una de sus especialidades son los podcasts. Bueno, yo como cantante tenía mucha curiosidad, nunca he hecho podcast, sinceramente no me veo muy capaz, pero bueno. Y me llamó muchísimo la atención. Él es César, bienvenido César, ¿cómo estás? Hola Vera, estoy muy bien. Oye, muchas gracias por esta presentación, no lo Es que es esperaba. verdad, las cosas hay que decirlas. Uno de los propósitos de 2020, decir las Sí, cosas sí, sí, sí. buenas a la gente. Sí. Muy buen propósito. Te iba a decir dos cosas. Si haces esto en YouTube con vídeo, estás más que preparada para el podcast, porque el podcast es el paso previo. Yo, de hecho, empecé con el podcast porque me daba mucha vergüenza ponerme delante de la cámara. Y después dije, mira, ahora que ya me he acostumbrado a escuchar mi voz, ahora también mi careto, mi cara. Así que si algún día quieres probar, yo te animo. Sí, lo que pasa es que también hay que tener una voz agradable, ¿no? Yo creo, una voz, a ver, no digo que él tenga una voz desagradable, pero No. no sé, en tu caso es una voz muy de podcast, ¿no? Que a mis alumnos yo que recomiendo tus podcasts siempre me lo dicen, que es una voz que cuando ellos están aprendiendo español o escuchando o algo, pues que les gusta, que es una voz agradable. Estupendo. También me han dicho que algunas personas que lo usan para dormir, que no sé si es un cumplido. Te lo No me prometo. Pero me lo han digas. dicho muchas veces. Sí. Qué bueno, qué Sí, 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 bueno. sí. Bueno, pues bienvenido César. Gracias, Y Vera. ahora voy a dar paso a, como le llamo muchas veces en mi historia, en mis historias a mi Mel, porque también, como ya he dicho en otra ocasión, también fue como amor a primera vista. Y es que descubrí su cuenta, bueno, ya sabéis, los profesores en Instagram, pues intentamos seguir cuentas de otros profesores, de pues hacer una comunidad en la que todos podamos aprender de todos. Y fue pues más o menos parecido, ¿no? Como fue con César, descubrí su perfil, además descubrí su perfil súper pronto, cuando acababa de llegar a Instagram. Y recuerdo que vi sus publicaciones y dije, oh, me gustan sus publicaciones. Pero empezó a subir vídeos y dije, oh, Dios mío, me encanta esta mujer, todo el día sonriendo, todo el día feliz, ¿no? Y eso es una maravilla porque yo, por ejemplo, como estudiante de un idioma, valoro mucho el que un profesor no esté todo el rato explicando, que sea muy monótono, que y tú lo explicas con esa ilusión, ¿no? Con esa sonrisa, con esa alegría, que yo creo que es súper, súper, súper importante, ¿no? Bueno, Gracias, gracias. bienvenida, Mel. Me pongo colorada. Esto lo tienes superado ya. Gracias, gracias por todo. Y sabes que me estoy acordando que una de nuestras primeras conversaciones fue... Cierto, pero ¡Ah! no he hecho los deberes, Mel, lo siento, no me he comprado una planta. Tienes que comprarte una planta. Ella dice que todo se le muere. Todas las plantas mueren, que Todo. no puede. Tienes que intentar, tienes que probar, tú puedes. Yo puedo cuidar de mi gata, pero no puedo cuidar de una planta. Para todo no me llega la cabeza, no. Bueno, pues los dos tienen varias cosas en común. En primer lugar, que los dos están en Londres ahora mismo. Y también, bueno, aunque los dos son de diferente origen, ahora iremos hablando un poquito de esto. Y bueno, otra cosa que tienen en común y que va a ser un poco el tema central de esta Trestulias es que los dos son veganos. Y también me llamó muchísimo la atención por esto. Bueno, contadme, chicos, ¿cómo fue vuestro paso al veganismo? Porque no sería algo, o sí, ¿fue algo progresivo? ¿Fue algo? Contadme.
¿Quieres empezar, Mel? Dale. ¿Has empezado yo? Bueno, yo cuando tenía 15 años me hice vegetariana y era para mí, en realidad a los 12 años ya le dije a mi mamá, mamá, voy a ser vegetariana, no voy a comer más carne. Y mi mamá en su momento me dijo, bueno, no, pero eres joven, mejor vamos a una nutricionista, veamos si es apropiado para este momento de tu vida y del desarrollo. Fuimos a una nutricionista, la nutricionista argentina, ¿no? Yo soy argentina, recordemos que Argentina es un país que consume muchísima carne, así que... El asado. Exacto, mucho asado. Creo que no hay un domingo que mi padre no me ofrezca un chorizo. aún hoy. Y bueno, y en esa época, sí, o sea, tengo 33 años, cuando tenía 12 era como, no había... No, chance, no había ninguna posibilidad de que fuera vegetariana, así que no lo fui. Y luego a los 15 estaba en una clínica médica, porque alguien estaba internado, y era la clínica adventista, era una clínica adventista. Y los adventistas del séptimo día, yo no sabía, son vegetarianos. Entonces veo en la cartilla nutricionista. Me acerco y le digo, ¿la nutricionista es vegetariana? Sí. Ya está. Fui a mi madre, tenía 15 años, y le dije, mamá, soy vegetariana. Vamos al nutricionista si quieres, pero ya está. Y desde ahí fue fantástico porque esta nutricionista era muy simpática, muy comprometida y daba cursos todo el tiempo de alimentación. Y no fue como que me dio una dieta y ya está, me enseñó a comer bien, ¿no? O sea, cuáles son los elementos que necesitas, cómo hacer de cómo crear la proteína, cómo hacer de tu plato 100% balanceado y 100% lo que tu cuerpo necesita. Entonces, me enseñó a comer y me hizo descubrir esta pasión por la comida y por la alimentación saludable. Y así seguí hasta que ya empecé a tener amigos veganos y tenía ahí como ganas, pero me daba miedo. Y llegó un momento en el que naturalmente, o sea, ya no tomaba leche, tomaba otros tipos de leche vegetal. Los huevos me daban como asco, la mantequilla no comía. Y fue como que un momento, ahí estaba viviendo en Lisboa y dije, bueno, llego a Londres y soy vegana, o sea... Y llegué a Londres, esto ya hace 4 años, y vegana desde ahí, estricta, rígida. Pero es como, no sé César, ¿tú qué piensas? Pero yo cada vez que estoy en otro país digo, es tan fácil ser vegano en Londres, que si no eres vegano sí. Es porque no, realmente no le pones intención, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, a veces es demasiado fácil. Porque sí. Yo que soy un adicto al azúcar, o era adicto al azúcar, pensé, cuando hice la transición del vegetarianismo al veganismo, pensé, bueno, ahora ya se han acabado las galletas, la bollería, y ahora resulta que en mi mismo barrio, a cualquier sitio que vaya, tengo donuts veganos, galletas veganas, helados veganos, cupcakes veganos, y es como, no. Sí, 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 pero absolutamente, en Londres es muy fácil, aunque en España, en el último año, tú, Vera, que vives en Zaragoza, lo habrás visto en supermercados, los más conocidos en España, Mercadona, supermercados europeos tipo Lidl, hay una variedad brutal de productos veganos, pizza, sí. Queso, platos preparados, hamburguesas, el equivalente a la nata para cocinar como una crema vegetal, leches vegetales de todo tipo... Entonces creo que efectivamente... Sí, como pero dice, yo creo que no llega a ser tan fácil, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, de momento estoy en esa transición, veo difícil el veganismo, pero bueno, como la gente dice, ¿eres vegetariana? Bueno, el término apropiado es ovo, lácteo, pesco, vegetariana, es decir, como todo menos carne. Sí. Alguna vez pescado, entonces por eso el pesco, vegetariana. Y a veces me resulta, no difícil, pero por ejemplo, yo a mí teníamos pues la cena más socorrida del mundo, ¿no? Unas patatas y unas salchichas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, salchichas no hay para arroz a la cubana, para pues eso, una cena rápida. Sin embargo, han sacado unas salchichas que son veganas,
que además es, no es por hacer propaganda, pero es de marca, se llama Vegalia, si no me equivoco. Pero claro, llevan un montón de químicos, un montón de cosas que, claro, dices, no sé si me merece la pena. Claro. Entonces es un poco... Pero yo porque soy una persona muy... que voy siempre muy rápido y no estoy familiarizada con la cocina vegana, entonces me cuesta mucho pensar en algo vegano. Bueno, es un proceso, tú dices que eres... Yo decía pesquetariano, porque el otro nombre que has dicho es muy largo, pero yo empecé así, o sea, para empezar, mis orígenes, por parte de padre, aunque mis abuelos eran españoles, ellos emigraron a Argentina en los años 50. Mi padre es prácticamente argentino, se fue allí con un año. Entonces, la cultura de la carne la he tenido igual que tú, Mel, de todos los domingos asado, las chorizos criollos, las empanadas, el matambre, todo esto. Por parte de madre, toda mi familia, incluida mi madre, son carniceros. Mi madre fue carnicera. Matarifes, trabajan literalmente matando a los animalitos en el matadero. Incluso tengo un primo torero, es decir, wow. Es la antítesis al veganismo todo. Y aún así, poco a poco, es un reto. Pero empecé porque yo tenía problemas digestivos cuando trabajaba en una oficina hace años en Barcelona y tenía una compañera que era pesquetaria, ¿no? Y dije, pues voy a probar a pedir lo mismo que tú en el menú, siempre pescado, nunca carne. Y poco a poco dejé de comer carne. Y de ahí pasé de ser pescatariano. No sé cómo se diría pescatariano. Es complicado. De comer solo pescado, dejé luego también la carne y después de 2 años siendo vegetariano ya hice la transición al veganismo, pero fue exacto, de forma gradual. Así que si estás en esa etapa, Vera, no te extrañe que en unos meses o en un año ya estés en la siguiente. Pero en esta etapa llevo ya, si no me equivoco, 8 años, ¿eh? Ah, bueno. Sí, lo que pasa que he tenido recaídas. Hace cosa de 6 años, si no me equivoco, 6 o 5 años, por temas médicos y todo, pues tuve que comer aves, pollo y demás. Lo pasé fatal, para mí era una tortura. O sea, yo comía prácticamente llorando. Claro. Es que debe ser extraño, ¿no? Después de no haber comido durante tanto tiempo. Sí, yo lo pasé muy mal, muy mal. Y de hecho, cuando alguna vez, por ejemplo, algo muy típico, ¿no? Quedas con amigos o, por ejemplo, yo voy a cenar a casa de una amiga, que ella sabe que yo soy pesquetariana y pues me dice, ven, que mi madre nos va a hacer una cena. Y me hace guisantes con jamón. Dices, Dios mío. Entonces tienes que apartarte el jamón y aún así yo miro el jamón y digo, no sé si comérmelo, porque casi prefiero comerlo a tirarlo. Yeah. Y es, no sé si os pasa, ¿no? Que es como una sensación horrible. Sí. Sí, a ver, yo creo que después de haber estado tanto tiempo sin haber comido pescado o carne, se me haría un poco un mundo tener que volver. Y un poco antes lo que has comentado de las salchichas que llevaban muchos químicos o conservantes y tal, mucha gente me dice, pero ser vegano es sano, no es sano. Hay personas que piensan que ser vegano es más sano que tener una dieta donde consumes productos animales, otra gente al contrario. Y es que yo siempre digo, puedes ser vegano y tener una dieta muy mala, una dieta desequilibrada, igual que si comes carne. O sea, es que al final, si tu dieta se basa en productos procesados, pues será mala, seas vegano o carnista o lo que sea. Entonces, obviamente, como cualquier otra cosa en la vida, el equilibrio es fundamental. O sea, una persona vegana no es más sana que un vegetariano o alguien que coma carne, pescado. Es una cuestión de equilibrio. Sí, tal cual. Sí. Yo pensaba en esto también de que decías de los procesados. Muchas veces, no sé si has probado o has visto aquí que en el supermercado puedes comprar el queso vegano, ¿no? Entonces, tú lo ves que además tiene como una consistencia un poco plástica, ¿no? Sí. Y es como, digo, bueno, a ver, está mal que comas queso vegano cuando quieras. No, si te tienta y tienes ganas de comerlo, fantástico. Pero luego hacerlo, como tú dices, base de tu alimentación, no sé. Porque muchas veces si quieres elegir, yo diría, bueno, este queso es mucho más procesado y tiene... ¿Cuánto
ciertas cosas tuvieron que hacer y poner para que tenga la consistencia de algo que naturalmente no lo tiene, ¿no? Como quizás un queso que no, claramente no va a estar tan atravesado por productos químicos quizás como un queso plástico vegano con un montón de aditivos y conservantes, ¿no? Mm-hmm. Y otra cosa que pensaba, Vera, que decías que si bien obviamente, y aquí no sé cuál es tu posicionamiento, César, pero yo creo que, por ejemplo, yo soy bastante estricta conmigo, ¿no? Pero no creo que, a ver, sería espectacular si el mundo es vegano, pero esa no es la idea tampoco o el fin, ¿no? Vera, la idea es, dentro de todo, que puedas reducir el consumo. Si estás en una situación en donde, no sé, tú sientes que, no sé, no te sientes cómoda por despreciar un alimento de una persona que estuvo 5 horas cocinando y bueno, no sabía que tenía carne o que tú no comías carne, bueno, puedes hacerlo, ¿no? Claramente no hay ninguna policía vegana en el mundo, pero creo que más que nada es esto, es reducir la ingesta de carne y de productos lácteos. Total. Hace unos años se puso de moda en todo el mundo, en España, pero que lo hacía todo el mundo el lunes sin carne. Y me pareció como una iniciativa súper chula, ¿no? De decir, bueno, es que exactamente tenemos que reducir. O sea, yo tengo amigos que desayunaban con bacon, etcétera, etcétera, comían carne, cenaban carne todos los días de su vida. Yo decía, pero ¿de verdad es necesario comer tanta carne? Es que está de más, yo creo, ¿no? Aparte, probablemente eso es perjudicial, ¿no? Porque bueno, el bacon especialmente es todo un grasas trans de esto. Pero sí, en el mundo anglosajón, no sé si existe en España, pero en el mundo anglosajón desde hace años existe el movimiento Veganuary, que es hacerse vegano durante el mes de enero. Entonces, durante el mes sí, de enero... Sí, creo que lo he visto en el Instagram de Mel, ¿puede ser? Has puesto algo, ¿verdad? Posible. Sí. Entonces, iniciativas así yo creo que acercan un poco a las personas que no son veganas a descubrir y a explorar opciones que a lo mejor no sabían ni siquiera que existían. Claro, sí, sin duda. Y mismo también como, bueno, es un pequeño cambio, ¿no? Por ejemplo, cuando hice este desafío, obviamente mis alumnos, Mel, por todos lados, siempre es como, ay, Mel, tuyo el veganismo, qué molesta. pero siempre intento compartir, ¿no? Entonces se lo envié a un par de alumnos y después hice el post en Instagram. Y bueno, varios decidieron formar parte. Entonces, uno, por ejemplo, un alumno que tengo... creo que tiene 60 años más o menos, él quería probar ser vegetariano. Me dijo, Mel, vegano es demasiado para mí. No, fantástico, vegetariano, excelente. Y claramente, bueno, uno y otro que dijo, lo voy a probar, y así que todos los días me manda fotos de lo que hace o lo que... ¿no? Y está buenísimo porque quizás para gente que consume carne normalmente, es bueno darse cuenta que quizás... no es tan difícil, o es posible, o esta idea errada, tu familia la tiene, ¿no? O la tenía en su momento, pero esta idea de que, bueno, si no comes carne, es como que no quedas satisfecho, como que no tienes para digerir, ¿no? Como si fuera que los vegetales o las legumbres, que es lo principal, no te van a dar esa sensación de saciedad. Y cuando te das cuenta que comes, no sé, un guiso de lentejas o algo con garbanzos, porotos o lo que fuere, luego estás como, ¿no? Súper satisfecho. Y este cambio me parece que es algo que es bueno para la gente para darse cuenta, ¿no? Bueno, un mes. Exacto, y luego ¿qué pasa? En vuestro caso, yo os he comentado que empecé el proceso porque tenía problemas digestivos y quería ver si reduciendo el consumo de carne, pues la solución mejoraba, el problema mejoraba y mejoró. Quería saber vosotras por qué razón, en el caso tuyo, Vera, por qué dejaste de comer carne y Mel, tú también, es una cuestión únicamente por los animales o también sostenibilidad, salud. Empieza tú, Mel. Bueno, yo empecé principalmente con pasión, animales, así como me encantan los animales, las plantas y,
y rescataba, o sigo haciéndolo hasta el día de hoy, sí, pasa delante mío, que el perrito, el pajarito, todos mis amigos, todos saben, es como siempre que venían a mi casa había algún animal nuevo, algún pájaro, algún perro, algo, para rescatar y después dar una adopción o dejar en libertad. Pero para mí empezó siendo como por los animales, sentía que si podía vivir perfectamente bien sin formar parte de un ciclo de matanza, prefería no hacerlo. Y obviamente cuando tenía 15 años, poco en Argentina, poco sabíamos sobre el tema del medio ambiente, y después, bueno, ahora y a medida que fueron pasando los años y que fui investigando más, leyendo más, viendo más películas, videos, documentales, cuando ves la cantidad de dinero, la problemática con el agua, la problemática con las tierras y la deforestación, el impacto, el metano, el monóxido de carbono, cuando empiezas a ver cómo todo el círculo y el ciclo de la vida se ve arruinado en alguna parte por el proceso del consumo de carne y productos lácteos, es como, es decir que bueno, primero fue por los animales y la compasión, y después fue por el medio ambiente, pero lo mío fue por los animales. ¿Y tú, Vera? Pues fue así también. Bueno, no fue así, pero fue por esa razón, porque yo también he sido siempre muy animalista, pero comía carne. No, en principio no estaba reñido. Y estando en la carnicería, yo estaba en la carnicería, pues además comprando carne para mi novio, sobre todo porque le había apetecido comer carne, cenar carne ese día. Y entré en la carnicería y fue como una revelación, o sea, yo siempre lo cuento y es verdad, como una película en la cual aparecían animales muertos. Me tuve que ir, me fui sin carne, o sea, no sé qué pasó en ese día, en ese momento. Claro, que luego llegué a casa sin carne y fue como, ¿qué pasa? Y lo pasé, ¿dónde está mi carne? Y lo pasé muy mal, lo pasé muy mal. Y estuve tiempo, pero vamos, iba al supermercado o a Mercadona y no podía ni siquiera mirar. No sé, lo pasé muy mal. Fue, o sea, nunca he sido, pues sí, he sido animalista, pero no he sido de ver vídeos sobre matanzas o hasta ahora, claro, hasta que me hice ¿cómo era, César? Pesquetariana. Pesquetariana. Hasta que me hice pesquetariana, sí. Entonces, fue sobre todo por los animales. De hecho, claro, sigo comiendo pescado. No siento la misma afinidad, la misma empatía por los peces, que está mal, ¿no? Pero no siento la misma empatía por los peces que por los mamíferos, por ejemplo, o las aves. Sí, es que esa sensación de la que hablas es curioso. Bueno, yo ya te digo, toda mi familia siendo carniceros, cuando yo comía carne jamás me había planteado que la pierna de cordero en Navidad era de un... O sea, nunca tenía la imagen del corderito. Y ahora esta Navidad, por ejemplo, cuando veía a mi familia... Nunca me había costado, pero cada vez sí que me cuesta más sentarme en la mesa. O sea, yo al principio decía, no, a mí no me importa. Y sigo sin decir nada, pero es verdad que cada vez me cuesta más ver a alguien con una pierna. Porque para mí eso ya, como no forma parte de mi día a día... Mi novio tampoco come carne ni pescado. Qué bien, eso es una alegría porque es mucho más fácil. Sí, es más fácil. Entonces me resulta muy, muy extraño el hecho de decir, bueno, es que es verdad, es que hay tantas opciones que realmente no es necesario. Puedes estar igual de saludable teniendo una dieta que evite el sufrimiento animal. Y sobre todo, yo recuerdo hablando con mi abuela hace años, que ella me decía una vez, antes carne comíamos de uvas a peras. Claro, la ganadería era extensiva, no era intensiva, no había centros de producción de carne. Claro. Entonces, la producción, por un tema medioambiental, ya lo digo, e incluso probablemente también las condiciones de los animales fueran mejor hace 50 años que ahora, ¿no? Pero ahora es una fábrica de crear animales para matarlos. Que no ven la luz, que están viviendo en condiciones límite, expuestos un montón al estrés.
Muy diferente. Sí. Yo no sé vosotros, pero yo en muchas ocasiones he tenido que incluso decir, aunque es por convicción, que es por salud. Porque uh-huh. cuando a lo mejor le explicas a alguien, no, que soy, en este caso yo, no, que soy vegetariana, tal, bah, eso son tontadas. No, no, que es por salud. Ah, vale. Digo, ah, o sea, por salud sí, por convicción no. Uh-huh. Es curioso, ¿no? Claro. Sí, sí. A ver, en mi caso es una mezcla de las tres. Empecé por salud, pero luego me informé más y la causa animalista también ganó más peso y la sostenibilidad, por supuesto. Pero sí, también es verdad que ciertos alimentos, y vamos, es que ha sido la Organización Mundial de la Salud que ha dicho las carnes procesadas están al mismo nivel que el tabaco. Claro. En cuanto a nivel, o sea, es decir, y a los niños no les permitimos que fumen, sin embargo pueden comer nuggets, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí, que todavía mucho, es cierto también que la industria cárnica y la industria de la alimentación en general tiene mucho poder y hay mucho lobby. Lo que pasa es que ahora lo que se está viendo un poco es cómo se están adaptando a los nuevos tiempos y ahora tenemos empresas gigantes en España como Campo Frío, que es una empresa cárnica, que ya está ofreciendo hamburguesas veganas, por ejemplo. Claro. O cadenas de restaurantes como McDonald's, Burger King, en España Foster Hollywood, que es una cadena, es una cadena de sí. comida americana, pero es española, ofrece la hamburguesa vegana en su carta de hamburguesas, que el otro día fui yo y tenía la Beyond Burger. Entonces vemos cómo el mundo al final sí que se está transformando, de verdad. Es que es increíble. Es increíble. No sé si te pasó, César, pero aquí hace sí, un año o dos años fui a comer a Honest Burger, haciendo publicidad. Honest Burger, y recién acababa de empezar Beyond Burger, Beyond Meat. Sí. Y es un tipo, no sé Vera, si la conoces, pero es una marca de una carne de soja procesada, que creo que Leonardo DiCaprio puso el dinero y la inversión principal. Bueno, es como que está creciendo mucho ahora, pero es que es carne. Entonces me dice el camarero, me cuenta cómo era, y le digo, ah, bueno, dale, vamos a probarla, total. Cuando me la trae, le doy un bocado y lo llamo, le digo, te equivocaste, me parece que me trajiste con carne. Me dice, no, es Beyond. ¿Estás seguro? Sí. No como carne hace 18 años, o sea que tampoco, no sé, ¿no? Pero para mí es igual. Sí, está sí, muy lograda. Es, que es incluso un poco sangrienta, es un poco, está jugosa. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Lo puedes, si la quieres probar, Vera, creo que en España, no sé si en Zaragoza tenéis Casa Navarro, que es una... No me suena. ¿No herboristería? No, vale. Bueno, pero puedo buscar. En España está seguro, en alguna tienda lo podrás encontrar. Mm, sí, mira, nosotros cuando comemos hamburguesa la compramos de esta marca, Beyond Burger. Sí. Pues ya os pediré información porque me interesa, claro, desde luego. Además es que eso, ahora, hoy en día las cosas están muy, muy logradas, ¿no? Pues parece que estás comiendo carne, es una pasada. Sí, sí, sí. Igual que con la leche. Bueno, bebida vegetal, porque creo que no se puede decir leche. Pero pues muchas personas, incluso consumidoras de carne, han dejado de tomar leche de vaca, ¿no? Y en cualquier cafetería ya tienen mínimo una opción que no sea solo la leche de vaca. Tienen bebida de soja o bebida de avena o, ¿sabes? Personas que realmente porque les sienta mal. O sea, ya no por una opción, sí. Por una cuestión animalista, simplemente porque... Pero es que yo me acuerdo de pequeño que a mí me encantaba la leche, pero recuerdo que me sentaba mal, que luego me dolía la barriga. Correcto. Claro. Es que si piensas en la lógica, para mí, como estamos muchas veces tan acostumbrados y tan inmersos en una realidad cotidiana que es tomarte un café con leche, ¿no? Pero si piensas en la leche, leche de vaca, o sea, ordeñan a una vaca y luego tú te bebes la leche. Y dices, ¿cómo no te va a caer mal si tú no estás preparado, ¿no? Para eso. Tu cuerpo no está preparado, tu organismo no está preparado para tomar leche de vaca. Tú tomas la leche de tu mamá hasta el año, año y medio, o lo que sea que se recomienda. Pero luego, tomar leche de gato. ¿Por qué no tomas leche de gato? ¿O leche de perro? ¿Por qué no? ¿No? Sí, es cierto. Me parece una ridiculez, pero... Sí. Es verdad.
Bueno, y en el anterior Trestulias, que estuve con dos compañeras, que bueno, va a salir este lunes, hemos estado de vacaciones, había que estar con la familia, y etcétera, etcétera, pues les hice, como decimos aquí, una emboscada a mis compañeras y les dije que, bueno, sacaran su bolso y sacaran ciertas cosas que llevaban en el bolso. A vosotros no os voy a hacer lo mismo, no tiene sentido, pero sí que os voy a decir o os voy a invitar a que nos digáis dos básicos que tenéis siempre, podéis sacarlos de casa o simplemente nombrarlos, dos básicos que tenéis siempre porque sois veganos y siempre estáis comiendo, pues puede ser algún fruto seco, algún snack de algún tipo. Contadme, dos cosas que, vuestros básicos de alimentación. En mi caso sería, me encanta el café, soy muy cafetero. Y hay una marca de bebida de avena que se llama Oatly. Oat es avena en inglés y está buenísima, está muy conseguida y es que el café con leche, con este leche de avena, está mucho más bueno que la leche de vaca. Le da un sabor muy especial. Entonces a mí es un poco cara, pero es como mi placer culpable comprarme esa leche, esa bebida vegetal de avena, porque está muy muy rica. Y pues, como he dicho antes, he descubierto ahora que cerca de mi casa hay una tienda que venden donuts veganos y además son muy baratos, entonces es mi ruina, porque... Yo también la descubrí hace poco. Empieza por W para no hacer... No, puedes hacerla, porque... ¿eh? No, quiero decir, puedes hacer publicidad, no hay ningún problema. No, la mía es Wensos. Ay, no la probé. Pues todos los donuts son veganos, todos. Ah, y cuestan como menos de una libra. ¡Qué rico! Sí. Así que eso es mi perdición. Esos son tus dos básicos. Bueno. Es curioso, sí. Porque a mí, por ejemplo, directamente a mí me sentaba muy mal la leche y es que es muy indigesta. Y he intentado buscar otras bebidas de almendra. Hasta probé, que es peor todavía, la leche de cabra y es... Uf, horrible. Oye, la leche, bueno, de cabra, eso, yo la probé una vez y no me gusta nada. Horrible. Tiene un sabor a queso. Sí, sí, pero el queso está bueno, pero la leche horrible. Y no he encontrado todavía una leche que digas, bueno, una leche o una bebida vegetal que digas, esta sí, me cuesta mucho. Es interesante, un poco difícil creo conseguir la vuestra, pero bueno, ya investigaré. Y bueno, Mel, ¿cuáles serían tus dos básicos? Quiero decir una cosita igual, prueba la de avena, porque la avena es como la que es menos intensa en el sabor, viste que la soja es un poco fuerte, la de almendras a mí me encanta, pero tiene un sabor particular, la de avena es la más neutra, ¿no? Sí, como la y se que... puede calentar muy bien también, si quieres, con café. Así que tienes que, el próximo café con leche que te tomes... mucha tarea me mandas, Mel, la planta, la leche... No sé si voy a poder con todo. Tienes que probar. Yo creo que las cosas que no me pueden faltar son almendras, me encantan, siempre intento tener almendras cerca para picar. Y otra cosa que justo tengo al lado... ¿Por qué? Multivitaminas. Claro, es importante y sabemos que como veganos nos falta la B12, ¿no? Y ácido fólico. Y puedo agregar una tercera que me encanta, no sé, César, si tú eres adicto como yo, pero me encanta la levadura nutricional. Oh. Ah, sí. Antes, cuando has dicho lo del queso, te iba a decir, yo en lugar de queso pongo levadura nutricional. Que venden en Mercadona también, por cierto. ¿Qué es eso? Yo no lo he probado nunca. Pues imagino que es levadura de alguna forma procesada, pero le da mucho sabor a la comida y lo puedes poner en cualquier cosa. Fantástico. Se deshace, cuando lo pones sobre comida caliente se deshace y sí, tiene como sabor a queso, le da un sabor más intenso a la comida. Interesante. ¿Cuánto estoy aprendiendo hoy, chicos? ¡Qué bien! Claro. De aquí al año vegano. Que viene a ver si os puedo decir ¡soy vegana! Un reto sí, muy sí. Grande, pero bueno. Además, ahora, mira, nosotros todos estamos en Instagram. En Instagram puedes ver cuentas maravillosas que en 30 segundos además lo presentan muy bien y te apetece probarlo desde una carbonara hecha con una crema de anacardos y es que está impresionante. O sea, mucho más bueno que la nata o...
cosas que, no sé, yo el otro día hice un brownie con... Esto va a sonar muy referente, pero me sale la palabra en inglés, con alubias negras. ¡Ah! ¡Buenísimo! Sí, 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 sí. Sí. ¡Wow! O sea, que hay muchas ideas, pero es eso, tenemos que salir un poco del ABC y explorar. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y cuál sería el consejo, chicos, que se nos está acabando el tiempo, que daríais a alguien que decide, pues, oye, voy a probar, Mel ya ha dado además algunos por Instagram, pero un consejo básico y rápido que alguien podría tomar para decir, bueno, pues, si haces esto, yo creo que vas a estar más cerca o va a ser más fácil tu transición. Bueno, primero que no tuviera miedo por el tema de las vitaminas o, por ejemplo, la B12. Si tú has comido carne y pescado toda tu vida, tienes una reserva de B12 durante meses. O sea, no es necesario que el primer día de ser vegano ya te estés suplementando. Yo, de hecho, he tenido que reducir el consumo porque me hice un análisis, salió todo correcto, pero tenía un exceso de B12 porque tomaba una pastilla todos los días. Y mucha comida vegana, como la leche, por ejemplo, que tomo, ya está suplementada con B12. Entonces, no hay ningún problema. Que explore, que no tenga miedo, que utilice la tecnología, redes sociales, por ejemplo, que hay un montón de información e ideas, y que realmente, en España, por ejemplo, es que yo creo que ya en casi cualquier restaurante hay opciones, que la comida, en la mayoría de cocinas, tienen opciones veganas. Yo voy en Londres a libaneses, a italianos, a japoneses, y siempre, a restaurantes asiáticos, siempre encuentras opciones veganas. Pero es que en España podemos comer un pisto, una paella de verduras, gazpacho. Hay un montón de opciones veganas. O sea que... Muy bien. Sí. ¿Y tú, Mel? ¿Qué aconsejarías? Lo mismo, también ir paso a paso, que no es necesario tener que cambiar de un día para otro de forma dramática, sino quizás empezar a quitar algunas cosas, ¿no? Probar, bueno, cómo puedo hacer para, no sé, esta semana no comer carne, e ir probando cosas nuevas, ¿no? Porque realmente es un paso enorme, pero también es posible, y si tienes la mente abierta a probar cosas nuevas y descubrir nuevos sabores. Bueno, pues a ver si, chicos, si después de escucharos, sobre todo escucharnos, no, más bien escucharos a vosotros, pues tenemos gente que se anima y que nos dice, oye, chicos, gracias por este vídeo, porque mira, me he animado y he estado, aunque sea esta semana o este mes, sin comer carne, que por lo menos contribuye un poquito pues a mejorar la condición de muchas cosas, ¿no? Lo que hablábamos, la deforestación, etcétera, etcétera. Pues chicos, ha sido un auténtico placer teneros aquí, se nos acaba el tiempo, siempre se pasa súper, súper rápido. Gracias por dedicar estos minutos a este proyecto, Tres Tulias, ya sé que vais súper liados con vuestros propios proyectos, así que infinitamente agradecida. Y bueno, nos vemos para lo que necesitéis, para lo que sea, ya sabéis dónde encontrarme, estoy en Instagram siempre. Y a los que nos estáis escuchando, os dejo abajo los contactos de tanto de Mel como de César, con sus podcasts, sus Instagram, todo, toda la información para que podáis conocerlos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Gracias, gracias por todo. Gracias.